Buenas tardes a todos y a todas. Soy Leonardo Albajari, colaborador del Museo del Holocausto de Buenos Aires y autor de la muestra No fue un juego, que cuenta historias sobre el fútbol durante el nazismo y la Shoah. Hoy les voy a contar la historia y todo lo que tiene que ver con las mujeres judías que compitieron en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Comenzamos hablando de Gretel Bergmann, una de las personalidades más importantes del deporte alemán hasta la llegada del nazismo. Con solo 16 años ya era récord en su país, pero con la llegada de Hitler al poder en 1933, su familia decide mudarse a Inglaterra, porque de hecho Gretel Bergmann empezó a ser prohibida en la práctica del deporte alemán. Pero Goebbels y toda la cúpula nazi entiende que su personalidad, su personaje y la invitación que le iban a hacer a Gretel Bergmann para competir en los Juegos Olímpicos iba a ser importante para derrotar a las críticas que se hacían en el mundo acerca de la prohibición de los judíos en la práctica deportiva y esta amenaza de boicot. Gretel Bergmann es invitada a competir para la selección nacional alemana en lo que es salto en alto, y 15 días antes del 1 de agosto de 1936, del comienzo de los propios Juegos Olímpicos, fue otra vez prohibida y expulsada con el discurso de que no había cumplido con los récords pretendidos en las prácticas, y fue sacada nuevamente de la delegación alemana una vez que los Juegos Olímpicos ya habían sido confirmados. Gretel Bergmann no pudo competir en 1936, se muda a Estados Unidos y muere en el 2017 ya con 103 años, y durante mucho tiempo finalmente fue reconocida por toda la sociedad deportiva alemana como una de las personalidades que el nazismo prohibió para siempre. Y dejó al público alemán sin la posibilidad de ver a una gran deportista. También vamos a hablar de Helene Mayer, una figura controversial del deporte alemán. A ella se la conoce como la deportista que salvó los Juegos Olímpicos de Hitler. Formó parte de los 21 representantes judíos de la delegación alemana en aquellos juegos, esos 21 representantes que fueron aceptados por el nazismo e invitados a formar parte para derrotar las críticas y aquel boicot impuesto por Estados Unidos y otras potencias del deporte mundial. Helene Mayer, a diferencia de Gretel Bergmann, sí fue finalmente elegida para participar, fue la única de los 21 preelegidos y preaceptados para formar parte de la delegación. Era una gran esgrimista, ya con 18 años, en 1928 había ganado su primera medalla, la de oro, en Ámsterdam, y en Alemania logra en 1936 la medalla de plata. A Helene Mayer se la conoce también por una foto muy controversial, donde hay tres deportistas judías en el podio, y en el cual se la ve a Helene Mayer extendiendo el brazo derecho una vez habiendo recibido la medalla de plata. Ella era media judía, su padre era judío, su madre no, y pese a esa prohibición que habían recibido los deportistas, ella finalmente pudo competir y lograr la medalla de plata. Aquel brazo extendido fue explicado por ella como, bueno, un simple respeto de protocolo. Helene Mayer finalmente se mudó a Estados Unidos, no tuvo una carrera muy larga después de allí y terminó falleciendo en su país natal, en Alemania, en la década del 50. Pese a la prohibición que ya corría en el deporte alemán y la no posibilidad de los deportistas judíos de participar en su gran mayoría para la delegación alemana, en la foto que vemos ahora vemos un gran retrato de lo que fue también los Juegos Olímpicos del 36. Tres mujeres de origen judío, de izquierda a derecha, Ellen Preis de la delegación austríaca con la medalla de bronce, Ilona Elek, una de las grandes esgrimistas de toda la historia de Hungría con la medalla de oro, y a la derecha la ya mencionada Helene Mayer con la medalla de plata, representando a la propia Alemania.
Los judíos, sumando todos los países, recibieron 13 medallas, de las cuales 5 fueron recibidas por mujeres. Esto muestra un poco cómo la comunidad judía en Europa y en representación del género femenino ya estaba empezando a desarrollar una gran actividad y encontró en el esgrima 3 ejemplos muy notables de lo que fue el deporte judío en Europa. Las 3 deportistas sobrevivieron a la Shoah. Ilona Elek, Ellen Price y Ellen Mayer pudieron escaparse de la persecución nazi, y aquí las tenemos en este recuerdo que demuestra la importancia del deporte judío en Europa pese a esos momentos de oscuridad.